Los trabajadores municipales cobran de bonificación, o sea, vos tenés un sueldo y, por ejemplo, sos maquinista, camionero, estás de administrativo manejando una PC. Chofer de ambulancia, 700 pesos. Máquinas viales, 600 pesos. El hidroelevador, que es el electricista, 350. Combi y barredora, 300. Camión y otro, 200 pesos. O sea, esas son las bonificaciones que les paga el intendente a los trabajadores. Y cuando uno va a ver las bonificaciones de los jefes, de los funcionarios del intendente, ve bonificaciones: 1.119.000, 307.000 pesos, 307.000, 307.000, 211.000, 287.000, 287.000, 211, 307. 780, 78.000, 292.000, 546.000. Digo, las bonificaciones de los jefes son altísimas y las bonificaciones de los trabajadores municipales, que la verdad están muy, pero muy bajas. Eso mismo pasó con el aumento municipal. A los trabajadores municipales el intendente le dio el 101% de aumento. Pero, por ejemplo, el director de hogar y anciano, 130% de aumento comparado el año pasado con respecto. Gestión ambiental, 152%. Deporte, 240%. Cultura, 210%. Secretario de Gobierno, 123%. Secretario de Hacienda, 123%. Secretario del Intendente, que es una persona que estaba en otro cargo, ¿no? Que la verdad hizo muy poco y lo premian subiéndole al secretario intendente el 215% de aumento. La verdad que te llama poderosamente la atención que la prioridad del intendente sea cobijar a los que más tienen o a los que mejores cobran, en vez de poder repartírselo a todos los trabajadores municipales. Creo que es una vergüenza, es la obligación del intendente. Lo que dijo antes de las elecciones, después de las elecciones, siempre era que iba a acompañar a los trabajadores municipales con los aumentos. Bueno, quiero decirle que no está plasmado acá. Quiero decirle al intendente que la obligación es la obligación de darle los aumentos a los trabajadores municipales y dejarles de pagar esta miseria en comparación con las bonificaciones que paga a todos los funcionarios. La verdad que acá podemos ver que se mide con dos varas a los jefes respecto a los trabajadores.